¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy te voy a contar cómo hacer que tu agapornis no te pique. ¡Vamos allá! Si tu agapornis te pica y no sabes por qué, te dejo ahí arriba un vídeo en el que te explico las razones más probables por las que te esté picando. Si vienes directo desde ese vídeo, déjame un comentario con unos loritos. Cuando tu agapornis te pique, eco, vaya, ahora no quiere hacer. Cuando tu agapornis te pique, hay una especie de llave, una maniobra que podemos realizar con los dedos para sujetar al pájaro y que no nos pique. No es ni mucho menos una llave de artes marciales, algo en lo que agarremos fuerte al pájaro, algo en lo que le hagamos daño, ni mucho menos. Pero como ya os he dicho en otro vídeo, a los agapornis no les gusta mucho sentirse agarrados, sujetos, que no puedan escapar, que no puedan moverse, ya que como son presas en la naturaleza, pues aunque vivan en cautividad, aunque tengan confianza en nosotros, aunque estén muy a gusto en su casa, ellos siempre van a tener ese instinto de estar alerta y de poder escapar ante el mínimo indicio de un peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el momento en el que el pájaro nos va a picar, tenemos que realizar un pequeño giro aquí con el dedo, ¿lo veis? Él me está intentando picar, pero yo le cojo entre los dos dedos, hago este giro y su pico queda aquí en medio. Con lo cual, él solo puede hacer este movimiento de arriba abajo y no es capaz de engancharme la piel, porque si él gira la cabeza, yo giro los dedos con él y él no es capaz de engancharme. Entonces él se va a frustrar porque no puede picarme, no le gusta tampoco que yo le agarre, yo no le hago fuerza, no le aprieto, sencillamente mantengo los dedos de tal forma que él solo puede hacer para arriba y para abajo y no puede pillarme. Entonces el pájaro lo que hace es, como habéis visto, se ha marchado, no quiere estar ahí, no se sienta a gusto y entonces deja de picarme. Es una maniobra muy sencilla que con que la practiquéis un poco os va a salir muy bien. A lo mejor al principio os lleváis algún picotazo si no lo hacéis en el momento exacto, pero ya os digo que siempre hay que aguantar algún picotazo si tenéis un agapornis. Y como siempre, si hace una buena conducta, tenemos que darle un premio. ¡Eco! ¡Eco! Mira, tengo una pipa, tú ya eres como mi pisuri. ¡Eco, sube! Muy bien, toma un premio. Pues eso ha sido todo, faunáticos. Probad esta maniobra que os digo, a ver si os resulta efectiva con vuestros agapornis y dejadme en los comentarios a ver si os ha funcionado, no os ha funcionado, si tenéis que perfeccionarla, bla, bla, bla. Si tenéis que perfeccionarla un poco, cualquier cosa, dejadme en los comentarios. Si te ha resultado útil, suscríbete al canal y comparte este vídeo para ayudar a más gente. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Dale.